Grande del Cusco, que es la bandera del Tahuantinsuyo. Segundo, la bandera del Tahuantinsuyo con los siete colores del arco iris, el arco del cielo, es un emblema sagrado de profundo significado social, cultural, histórico, tradicional, doctrinario y simbólico para la ciudad del Cusco, capital histórica del Perú, que mediante resolución municipal número 017 de junio de 1978 es oficializada como la bandera del Cusco. Tercero, a la bandera del Cusco, mediante ordenanza municipal número 08-2021, se incorporó en la parte central el escudo de Echenique, el escudo del Cusco, el sol de Echenique, como símbolo oficial. Y por su importancia, es izada en todos los actos oficiales en la histórica Plaza de Armas de la ciudad, a la izquierda de la bandera roja y blanca de nuestro país. Cuarto, la ligereza, insolencia e ignorancia de un parlamentario con la que se refiere a la bandera de la imperial ciudad del Cusco, cuna de la civilización inca, es inaceptable y debe ser sancionada por el comité, por la Comisión de Ética del Parlamento de la República. Finalmente, señores, ratificamos nuestra misión de proteger y hacer respetar la sagrada ciudad de los incas. La fechamos con el día de hoy. Muchas gracias. También, aparte de este pronunciamiento, el Consejo en pleno tiene la propuesta también de un pronunciamiento sobre las lamentables expresiones de un parlamentario de la República. Vamos a debatir. Vamos a debatir el pronunciamiento, señores. Yo pondría más bien un punto más que es declarar persona no grata para el Cusco al congresista en mención. Muy bien, muchas gracias, la regidora Katiuska. Entonces, uno de los puntos es que ya como Consejo Municipal, el alcalde y los regidores, en una propuesta es declarar persona no grata al parlamentario mencionado. Vamos a la señora Katiuska, señorita Katiuska. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas regidores, tengan ustedes muy buenas tardes. Definitivamente, los actos que han ocurrido en el Congreso de la República es un acto de racismo contra nuestra cultura y definitivamente contra un... a la ciudad más importante del Perú. Es por ello que también concuerdo con el pronunciamiento que usted, como la máxima autoridad de nuestra provincia del Cusco, ha realizado. Es por ello que también estoy de acuerdo con que la Comisión de Ética se declare respecto a este problema que ha pasado y tome las acciones necesarias para que este señor congresista pueda también pedir las disculpas del caso a nuestra ciudad del Cusco. Y también definitivamente concordamos en declarar persona no grata al congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Vizcaíno, porque esta es una ciudad emblemática, cuna de la civilización incaica, y por ello nosotros merecemos respeto y merecemos que se le dé el valor cultural que este tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, también en el pronunciamiento que va a realizar el Consejo en pleno está que la Comisión de Ética del Parlamento, señores, actúa dentro de su campo funcional. La señora Mónica, por favor. Señor presidente, bueno.
muy buenas tardes, señores miembros del Consejo, muy buenas tardes. Es cierto, mientras nuestro país también está inmerso en una inestabilidad política y social, encima tenemos estos señores mal llamados padres de la patria, y que dicen, en su afán de ser originarios, porque así inicia su participación este caballero. Hoy mostramos nuestro malestar, señor presidente, por estas expresiones de este señor Luis Arzaburo, que lo único que ha desnudado es su intolerancia, su malcriadez, al expresar de nuestra manera el Tahuantín suyo de la forma como lo hizo. Y así dice ser originario. Pero también debo observar, señor presidente, que en ese momento no hemos tenido un congresista que ha dado la cara por el Cusco. Tenemos 5 congresistas. Habló uno, sí. Pero ¿dónde le dio la fuerza para defender a nuestra tierra? Nosotros nos llamamos cusqueños. Cuando nos hincan, señores, tenemos que defender con garras, porque es nuestra tierra, esta tierra que nos vio nacer. Por eso, señor alcalde, también me sumo a su pronunciamiento. También pedimos al presidente del Congreso, también pedimos a nuestros congresistas para que este señor sea sancionado a nivel de ética parlamentaria. Mi repudio y rechazo a esta persona no grata para el curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La regidora Marion, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todo el consejo y a la vez con toda la población cusqueña. El día de hoy nos reunimos de manera extraordinaria para hacer sentir nuestra incomodidad, para también exigir respeto por el pueblo de Cusco y por nuestra cultura. Nosotros, como la sagrada ciudad del Imperio de los Incas, exigimos que no solamente este señor sea sancionado por el Congreso, por la Comisión de Ética, sino también a título personal, señor Luis Arzaburu, yo le voy a pedir que se tome un poquito más de tiempo y se informe. No puede dar declaraciones, perdón, no puede expresarse a nivel nacional, en el Parlamento además, sobre la ciudad. Señores regidores, yo creo que el esquema ya está dado con la intervención de mis colegas regidores y también de usted, señor alcalde. Lo que habría que agregar de repente es que el escudo de Chenique es un símbolo de la cultura pre-inca y inca, y por consiguiente de Cusco, ¿no? De repente hacer un poco de historia del escudo de Chenique, que es muy sumamente representativo en nuestra vida, actual, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia para concluir con el tema. Padre de la patria. Y cuando se habla de ignorancia,
no es un insulto, es un reconocimiento total de aquel símbolo que representa a nuestra cultura. Este señor Juan Carlos Lizarciburu es, ¿no? No creo que sea uno. Porque solamente de esa manera se puede expresar a través de una reunión, de una sesión en todo un congreso. Y la verdad de las cosas, esto más bien nos tiene que invitar a una profunda reflexión. Lamentablemente en la ley orgánica de los procesos electorales no hay ningún punto en la cual exige que nuestros representantes o autoridades deben tener un mínimo requisito. Y producto de eso es este tipo de apreciaciones. El pueblo peruano nos merecemos absolutamente todo el respeto. El pueblo del Cusco, de igual manera. No podemos tolerar de que en cada palabra este señor se agregue veneno. En cada palabra se agregue cicuta. En cada palabra ofenda a nuestro Cusco imperial. Estoy de acuerdo, realmente con todos los amigos que debemos acelerar, pero con la energía del caso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor, para ya dar lectura a los puntos que se va a hacer en el pronunciamiento? Y quería pedirle también, quizás, primero, de acuerdo a lo que el Consejo, respaldan el pronunciamiento del alcalde. Segundo, declarar persona no grata al parlamentario. Tercero, solicitar las disculpas, la rectificación, no, perdón, tercero, solicitar la participación de la Comisión de Ética del Parlamento de la República para que pueda tomar acciones. Cuarto, solicitar, exigir las disculpas públicas del parlamentario. Y finalmente, quizás, podríamos pedirle también a nombre de la Imperial Ciudad de los Incas que no esté en un parlamento ilegítimo, no esté a espaldas del pueblo. Ese parlamento, señores, a la brevedad, debe convocar, debe solicitar el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Si están de acuerdo más en este punto, terminaríamos para que ya podamos hacer el texto correspondiente y luego lanzarlo ya a la opinión pública. A ver, por favor. Señor alcalde, sobre el último punto, en realidad, nosotros ya nos hemos manifestado de repente, la redacción, con cargo a una redacción mejor, podría ir, nos ratificamos en el pedido de la convocatoria inmediata a elecciones generales, ¿cierto? Porque sentimos que nuestras autoridades están deslegitimadas, ¿no? Una redacción que se pueda... Perfecto, excelente, excelente, está muy bien. ¿Alguien más, por favor? Que debemos sumarnos el Consejo Provincial a su pronunciamiento. Solo adjuntar esos tres puntos que se han leído, adjuntarlos al pronunciamiento y sacar solo uno. Y mostrar nuestra indignación como Consejo y el alcalde. Muchas gracias. Dada la premura del tiempo, nosotros el pronunciamiento del señor alcalde ya se ha avanzado ya. Entonces, es pronunciamiento del Consejo del Pleno ya, y están los puntos en los cuales hemos acordado. Repito, señores, puntos que van a darse en el pronunciamiento del Consejo Municipal del Pleno. Respaldamos el pronunciamiento del alcalde. Uno, dos. El Consejo del Pleno declara persona no grata al parlamentario Juan Carlos Martínez Alzaguro Luis Alzaguro. Tercero, solicitamos la intervención de la Comisión de Ética del Parlamento de la República para las sanciones correspondientes. Cuarto, solicitamos las disculpas públicas a la Imperial Ciudad de los Incas, el parlamentario mencionado. Finalmente,
Me ratificamos en el pedido hecho en su momento, durante las elecciones generales, tanto congresales como presidenciales. Muchísimas gracias. Gracias por atender. Señor alcalde, lo que antes mencioné es muy importante que en este comunicado se toque el Sol de Chenique. El Sol de Chenique es el corazón de la bandera de Puerto Rico. Perfecto, vamos a seguir hablando también. ¿Algo más, señores? Entonces, dar los puntos, señores, para ya acomodar el texto correspondiente. Sometemos a votación pronunciamiento del Consejo Municipal en pleno con el texto que se ha dado. Levanten la mano, por favor. Los que están de acuerdo con los puntos con los cuales el Consejo en pleno ha acordado el día de manera extraordinaria en defensa de la sagrada ciudad de los Incas. Secretario, por unanimidad se aprueba el pronunciamiento del Consejo Municipal. Muchas gracias. No habiendo más puntos por tratarse, por finalizar la presente sesión de Consejo.